18 a 20 años. ¿Y vos? La gente aquí se lo toma a risa, parece ser. La única información que tenemos por el momento es de que aproximadamente a las 21 horas se escucharon varios disparos aquí en este sector. Se escuchó un vehículo que salió rechinando llantas hacia la ruta principal. Luego la gente, por temor, pues no salió. Nadie pues tiene ahorita ninguna versión de nada. Alrededor del cordón policial, todo el pueblo de aquí, de esta zona, mirando qué es lo que está sucediendo. Es todo normal, como una sensación de insensibilidad, que quizás ellos no tienen la culpa, que es un poco el panorama y la realidad del día a día, pero a uno se le corta el cuerpo cuando está aquí al lado de tres personas que acaban de ser asesinadas. Los fallecidos están atados de pies y manos y parece ser que después de matarlos les han intentado robar todo lo que llevaban encima porque tienen los bolsillos sacados, las bolsas de los bolsillos sacados. Y mientras, toda la expectación que rodea esto. Pueden ser que estos señores hayan sido raptados antes y secuestrados, lo digo por el amordazamiento. Sí, esa es la idea que se tiene, que fueron raptados, amordazados y luego pues les dieron muerte. Existe mucho pandillerismo, pues viene a ser que hayan siempre rivalidades entre algunos grupos. La gente aquí se salta el cordón policial, entra, sale, vale todo. Incluso la policía nos ha comentado que en estos casos es muy probable que las personas que hayan cometido este asesinato estén entre las personas que hay aquí en el público. Lo voy a llamar público porque esto parece un teatro. Así que uno tampoco se siente seguro en sitios como este, la verdad. ¿Alguien ha visto algo? ¿O sabe algo de aquí? Que parece que lo mataron. ¿Sí? ¡Pablito! ¿Qué es lo que le han contado? Pues que los mataron. Aquí todo esto es muy normal, porque lo digo, que os ponéis aquí alrededor y... Ah, pues sí. Sí. ¿En qué canal vas a salir? En España, en 4. En España, ¿no? Vamos a seguir viendo qué pasa. Hay niños pequeños aquí también, ¿no? ¡Mandar un saludo, Pipo! ¡A la madre! Complicado esto, ¿eh? Ver a tres personas pues tendidas en la vía pública, pues a nosotros también nos causa mucho repudio. Sin embargo, lamentablemente la delincuencia o las personas que hacen este tipo de hechos son personas que estudian los lugares, verifican que no haya policía cerca y en su momento pues actúan. Al parecer, los tres jóvenes asesinados, pertenecientes a un grupo de pandilleros, habían sido sorprendidos cometiendo un robo la misma mañana de su asesinato. Habían entrado en casa de un líder de una mara rival. Fueron descubiertos y el resultado es este.